Muy bien, Tails, nos vamos acercando a Angel Island. Detecto unas extrañas lecturas provenientes de la isla Sonic, mejor tomamos nuestras precauciones. ¿Qué verga? Un grupo de Egg Robos. Parece que están sacando algo del suelo, debe de ser la fuente de las lecturas. Me pregunto si será una piedra de tiempo o una nueva esmeralda caos. ¿Pero qué mierda es eso? Sonic, ten cuidado. A la mierda, esos Egg Robos cambiaron y nos teleportamos de la nada. Bueno, empecemos el acto 1 de Green Hill, hola a todos. Bienvenidos una vez más, somos Sonic y Tails. Apenas comenzamos y ya tenemos las estrellitas faloperas, jaja, y hoy comenzamos nuestra nueva aventura por los 100 suscriptores del canal, estamos muy felices. Mierda, Sonic me dejó atrás por irse a los pedos, mejor uso la teletransportación mágica. Puta madre, no alcance el escudo eléctrico. Zaz en todo el escudo, que bueno, ya tengo el escudo eléctrico, podré recoger anillos sin muchos problemas. Bueno, lo que hacíamos Tails y yo era que detectamos algo extraño en la recontra cagué. En fin, bueno, lo que hacíamos Tails y yo era que detectamos algo extraño en Angel Island cuando esos robots del bigochoncho lo encontraron y nos teleportaron a Green Hill. Qué buena suerte que tienes, Sonic, ya tenemos una vida extra, ahora tenemos 4. Jajaja, ja, ja, es verdad, pero me cagó en la p... Qué bronca, perdí de una manera muy pendeja el escudo de burbuja. Bueno, ahí veo la fase especial, zaz en todo el anillo. Espera, Sonic. Bueno gente, es hora de la primera fase especial de esta aventura, me gusta el diseño poligonal que tengo. Ojalá no tenga muchas cagaderas. Ahí adelante veo el ovni, según mis cálculos, solo necesitaré usar el Mach 2 para conseguir esta esmeralda del caos y ganar. En esta serie conseguiremos una esmeralda por nivel. Conseguí el Mach 2 bastante rápido, aquí voy esmeralda del caos, te conseguiré de ese ovni pedorro. Mierda, se me fue ese paquete de 10 anillos, pero no importa, el ovni está muy cerca. Tenemos 30 segundos, eso es bastante tiempo. Ya casi llego, ya casi llego. Solo un poquito más de esfuerzo, no lo voy a perder por nada de este mundo, ya casi la tengo. Zaz en toda la esmeralda ovni del orto. Qué bronca que me dejarás atrás, Sonic, eso no se hace entre nosotros. Lo siento, Tails, pero el juego no me dejó llevarte. En fin, ahora tenemos un escudito normal, ya casi llegamos con el jefe. Qué bueno que obtuve las estrellitas faloperas, zaz en todo el palito mágico. Ok gente, ahora haremos la primera fase especial del Sonic 3, qué nostalgia es hacer estas fases, no creo que las hagamos demonios, acabo de notar un par de cosas, la primera es que las estrellitas falóperas se me fueron para el ojete y la segunda es que Tails no está conmigo, arre que Tails es mi mejor amigo, jajajajaja. Ya solo me quedan unas cuantas bolitas y 16 anillos para el perfecto de esta fase en particular no es tan difícil. El último grupo de 16 bolías está aquí, badum, a la mierda las bolitas, jajajaja.
listo, ya conseguimos el perfecto, solo falta un pequeño grupo de bolitas, chan chan chan, a la mierda todo. Si se preguntan por el tiempo y los anillos, bueno, es su imaginación que hayan cambiado, gente. No te hagas el boludo, Sonic, lo que pasó es que al grabar la pelotita fase por primera vez el juego craseó y tuvimos que regrabar la partida, jajajaja. Bueno, ya saben la historia de cómo Equestria fue creada, Arrepinkipay era el otro. En fin, es hora de enfrentarnos al mini jefe. Aunque llevamos más de medio jefe ya hecho por onga, Sonic, así que tu frase no tiene sentido. Tienes razón, Tails, ya vencimos a la primera cabeza y nos falta la segunda cabeza de Eggman. Según mis cálculos solo nos faltan dos golpes para terminar con este jefe. Bueno, ya le di uno de esos dos golpes que dijiste, nada más me falta un golpe, solo uno. Listo, jefe derrotado, no fue tan difícil derrotarlo, ahora démosles unos pequeños golpes al cartel, pose sexy de la victoria. Bueno, gente, es hora del acto, que verga. Knuckles, ¿qué mierda haces aquí? ¿Dónde está Tails? Tranquilízate, Sonic, yo te seguí hasta aquí a ti y a Tails. Bueno, yo continuaré lo que dijiste. Bueno, gente, es hora del acto 2 de Grim Hill con Sonic y Knuckles. Bueno, está bien, qué bueno que he conseguido las estrellitas faloperas, jajajaja. Es hora de ir con todo sin que me rompan el culongo. En todo caso, acuérdate que vinieron a Angel Island todos esos robos y ustedes dos. En fin, el equipo Sonic está casi completo, jajaja, si es que lo está claro. ¿Qué pedazo de animal? ¿Por qué no brinqué ese trampolín? Zaz en toda la caja, listo, ya tengo el escudo de fuego y podemos obtener dos vidas extra, Knuckles, si me sigues. Cuidado de no quemarte el culo, tarde ya lo hiciste. ¿Qué trucazo este, Sonic? Dos vidas en un pequeño lapso de tiempo, ojalá no pierdas el escudo de Cher, que está de puta madre. Si eso lo espero por igual, me dará bronca si lo pierdo de una manera pendeja, Knuckles. Oye, Sonic, ¿y dónde quedó tu escudo de fuego? Se fue a la cho... Bueno, ya llegamos al checkpoint, gente, se supondría que el jefe estaría aquí, y aquí viene el Dr. Bigotes. A la mierda, un DT robot, Eggman se viene con todo en esta ocasión. Muajajajaja, al fin te destruiré, Sonic, con este DT, nada me podrá detener de conquistar el mundo. Eggman comete esto, zas en toda la cabeza. Wow, Sonic, ¿no te dio esa manita loca? Eso sí que es tener alta buena leche. Tú tampoco lo haces mal, Knuckles, llevamos 3 golpes de 8, ya casi le rompemos el orto a Eggman. Pero qué pedazos de hijos de puta, les voy a romper todo el culongo. Puta madre, no me dejó de comer los ataques de Eggman, al menos tengo el secreto de la inmortalidad de Tails. ¿Cómo es que Tails te dio ese secreto? Pero me cago en la... Ya me tienes los huevos hasta el suelo, zas en toda la cabeza. No, me rompieron el culo. Excelente trabajo, Sonic, ¿te importaría si digo las frases finales? Para nada. Gracias, Sonic, ahí viene, zas en toda la cápsula y pose sexy de la victoria. Sígueme, Knuckles, que debemos de checar algo. A la mierda, por poco me caigo, espera, es Eggman. Robots pendejos, sigan con el plan, Matanga dijo la changa, muajajaja, con esto comienza mi plan. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy, como siempre las páginas de Facebook y Twitter están en la descripción. Para seguir apoyando al canal no olviden suscribirse y, en nombre de Luis, hasta la próxima.